tardes, días o noches tengan ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Eco Blogs, donde por una vez más tenemos la oportunidad de platicar sobre el equipo de Halcones de Ciudad Obregón. Evidentemente no quiero hacer videos tan largos, porque sé que de repente ves un video de 4 o 5 minutos y dices, qué flojera, ¿no? Por no decir otra palabra más feita, porque seguramente nuestro querido productor nos va a cortar el video como la vez pasada, ¿no? En esta ocasión, amigos aficionados, tuvimos la oportunidad de apreciar los dos partidos en Guaymas, donde en el primer partido realmente hay poco que decir, ¿no? El equipo de Guaymas jugó muy bien, les cayó absolutamente de todo y pues bueno, sacaron una ventaja importante para ellos, ¿no? Pero la cosa se puso interesante en el segundo partido. ¿Por qué? Porque en la primera mitad, amigos aficionados, ustedes, tú que tuviste la oportunidad de apreciar el juego por internet, seguramente notaste un cambio radical en el equipo. ¿A qué se debió? Se jugó una defensa muy fuerte, una defensa muy presionada sobre quien tenía el balón, sobre los tiradores principales. Su tirador principal hizo 7 puntos en todo el partido. Entonces, habla de que se hizo un gran trabajo defensivo y sí lanzó a la canasta, ¿eh? No quiere decir que lo tuvieron aislado, ni mucho menos, ¿no? Cabe señalar también que el equipo jugó como eso, el equipo a lo cual tuvieron muchísimas opciones, tuvieron muchas oportunidades y supo capitalizar al equipo. Al medio tiempo íbamos ganando por 10, 12 puntos más o menos, pero más allá del resultado, que estaba siendo muy bueno para la escuadra cajemense, dicho sea de paso, se estaba trabajando sumamente bien. Los problemas vinieron en el tercer periodo. ¿Por qué? Porque otra vez se cayó en el individualismo, otra vez se cayó en el yo puedo, chingue a su madre. Doctor, ¿otra vez? Otra vez se cayó en el individualismo, otra vez se cayó en el voy contra 3, contra 4 y no hay bronca. Vamos, se dejó de hacer lo bien que se había trabajado en la primera mitad. Entonces, a pesar de que entramos al cuarto periodo con una ventaja todavía mínima, pero ventaja, en el cuarto periodo se volvió a rescatar un poquito de lo que se había hecho, pero el envión anímico, el golpe emocional, el golpe deportivo, como quieras llamarle, estaba siendo para los de casa, ¿no? Y a fin de cuentas, te voy a presentar la última jugada, tanto la defensiva como la ofensiva, que pudo haber cambiado totalmente el trámite del partido. ¿Por qué? Porque íbamos ganando por 2 puntos cuando se presenta una jugada en una desatención de nuestra defensa y pues meten un tiro de 3, ¿no? Posteriormente, se tiene la oportunidad con 20 segundos más o menos de tener una jugada más ofensiva y lamentablemente no la pudimos capitalizar. Pero estas son las jugadas tanto defensiva como ofensiva que decidieron el encuentro. Pues ahí tenemos, amigos aficionados, a las jugadas que pudieron haber cambiado de alguna manera este encuentro. Ahora, se viene una serie contra Tijuana, un equipo que, a pesar de ser el bicampeón, sí tienes la misma estructura, sí tienes el mismo coach también, pero los resultados no se le están dando hasta este momento, ¿no? Está arriba del equipo de Halcones, solo por tener un par de encuentros más, pero la marca no es para asustarnos, ni mucho menos, ¿no? Pero esto no significa de ninguna manera que van a ser juegos fáciles. Al contrario, se necesita todo el apoyo y todo el esmero que pueda tener el público. A las 4 o 5 personas que tengan la oportunidad de ver este video, por supuesto que tienen que ir al gimnasio municipal Manuel Lira García a apoyar a la escuadra de Halcones. Así es que no me queda más que agradecerte una vez más por ver este video. Si te gusta, compártelo, dale like. Te voy a dejar los enlaces también para que te suscribas a mi canal. Tengo todavía cuantos más videos y ahí voy a estar compartiendo unos cuantos más. Así es que mi nombre es Eric Rosales y yo me despido, no sin antes recordarte que hay que ponerle sabor al básquetbol. Hasta la próxima.